Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, y hará justicia al Dios de salvación. Grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso. Él es el héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, porque es nuestro Dios. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Cristo amanece ante tus ojos y enalteció la aurora cuando aún sale hombre sobre el mundo para poder cantarla. Eres principio y fin del universo y el tiempo es su
y hace posible el himno que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. Potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Despertad, cítara y arpa. Se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel no reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor hacia los bienes del Señor.
Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Monte Santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. De Monte Sion, permise del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios desfila como un Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. De todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Fue San Vicente consuelo de los que sufrían de Jesús.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquémosle diciendo, bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos, llenos de confianza filial, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que adornaste a San Vicente de Paul con las cualidades de un verdadero apóstol para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los ministros de tu Iglesia, concédenos a nosotros que, animados por un celo semejante al suyo, amemos lo que él amó y practiquemos lo que él enseñó.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Corazón de nuestra arquidiócesis y al mismo tiempo corazón de nuestra patria, de este continente, de la esperanza que es toda América. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo, junto con los padres capellanes de coro de este santuario, nos reunimos para concelebrar esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos. En este día tenemos la alegría, la dicha de recibir a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado hoy de la empresa Dispositivos Mecánicos. Que Dios nuestro Señor, que María Santísima, siempre los cuida, los proteja y ante todo les muestre a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Sean bienvenidos. De igual manera, en este día queremos hacer una intención muy especial por el papá del señor canónigo, su ilustrísima señoría, don Juan de Dios Olvera, que se encuentra delicado de salud y en estos días pues toda la familia ha estado un poquito preocupada y nosotros que somos tu familia también estamos preocupados. Que Dios nuestro Señor le dé la salud y ante todo pues también pidamos por la salud de todos nuestros familiares. Hermanos, ingresemos en el misterio santo. Hoy en la memoria litúrgica de un gran santo del siglo XVI, principio del siglo XVII, San Vicente de Paul. Pidamos a Dios esa luz para comprender el podernos acercar hacia aquel que sufre, el que es más pequeñito, el que está solo, tal como él lo hizo. Empecemos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paul, presbítero, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiastés. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron, y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán ellos ni de sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro refugio.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, hermanos, hermanas. En la primera lectura hemos escuchado una porción muy conocida del Antiguo Testamento en el libro del Eclesiastés, que es precisamente la frase: todo es vanidad. Y es una expresión con la cual se adentra el escritor sagrado inspirado por el Espíritu Santo para preguntarse sobre el sentido de la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Recientemente, muchos autores, y entre ellos nuestro señor arzobispo, el señor cardenal Aguiar, ha subrayado una frase: estamos experimentando un cambio de época. Muchos otros autores, muchos columnistas, muchas personas de los medios también expresan esa misma realidad: cambio de época. El común del pueblo, sabemos que vivimos un cambio de gobierno, un cambio de sistema. Recientemente ustedes se han enterado
que vivimos un cambio de rector aquí en el santuario más importante de toda América. Y ante esta realidad del cambio, ante esta realidad de estas situaciones, ¿dónde buscar el sentido de la vida? Pues bien, el autor sagrado nos va tomando de la mano en este texto y va preguntándose cuáles son las razones de esta afirmación de que todo es apariencia, todo es vanidad y al mismo tiempo existe una continuidad en el existir. Quizás nosotros pensamos inicialmente cuando algo nuevo nos llega que va a ser algo diferente, un cambio radical, y no nos pasará como los chiquillos que juegan y de repente dan toda la vuelta y quedan en el mismo lugar donde empezó el juego. Pues precisamente ahí es donde el autor sagrado va paso a paso guiándonos para poder comprender este sentido profundo de la vida. Dice el texto, una generación pasa, viene otra, pero la tierra permanece. Pareciera en realidad que hay cambios, pero en la profundidad todo sigue igual. Por otro lado, nos dice, todos los días son sufrimientos, fatigas, ni de noche se descansa. Pareciera que el hombre está entre una realidad funesta, pesimista, y en una esperanza que nunca llega a alcanzar o nunca llega a descubrir. Y ahí precisamente, en este texto de la Sagrada Escritura, precisamente se nos presenta esta nueva manera del mundo nuevo que se esfuerza el hombre en construir continuamente con sus manos, con sus capacidades, con su inteligencia. ¿Qué falta en la profundidad para entenderlo todo? ¿Por qué la insistencia, todo es vanidad? Pues porque muchas veces, hermanos, en nuestras acciones humanas, conservamos esa realidad nada más así, meramente humana. Y no tomamos a Dios nunca en cuenta. Pareciera que todo es resultado y producto de nuestras elucubraciones, de nuestras conjuras, de nuestro ir midiendo cómo es que vamos a realizar cosas, pero nunca, nunca llegamos a la profundidad de lo que es la acción de Dios en nuestra historia, tanto la gran historia como nuestra historia personal, nuestra historia familiar. En otras palabras, no hay caridad, no hay misericordia presente, sí vanidad. Eso quiere decir que son nuestros proyectos humanos, nuestra realidad de pensar, mas nunca tomamos en cuenta la acción de Dios que interviene, hagamos o no hagamos. Preparemos o no preparemos, estemos en campaña o no estemos en campaña. La acción de Dios va sucediendo. Y un ejemplo muy claro de esto lo tenemos presente en el Evangelio de hoy. Herodes. Herodes era un rey impuesto por Roma, había sido compañero del César, era mitad judío y mitad romano,
no conocía ni siquiera las costumbres del Shabbat, mucho menos la Torá. ¿Quién era Jesús? Le sonaba distante. Y pensaba que meramente era un cambio que venía y lo quería conocer, o quizás pensaba que era una novedad que tenía él que empezar a manejar de manera política o de manera social con el fin de él seguir su reinado. Tenía interés en conocerlo. Y si vemos, Dios le concedió esa gracia de conocer al Hijo de Dios y de conocerlo precisamente en el momento máximo de su vida, en el momento de su entrega, en el momento de la hora, en el momento de su pasión. Y fue llevado precisamente desde el Sanedrín con Herodes, Pilatos, todo ese recorrido de Cristo. Sin embargo, lo único que Jesús hace es: aquí estoy, y no pronuncia palabra. ¿Qué cambiaría en la persona de Herodes? ¿Cuál sería esa situación tan profunda? Nos dice el texto de la Escritura que desde ese momento Herodes y Pilato se unieron por sus propias cosas para seguir política y socialmente gobernando. Y sabemos el resultado de eso. 12 años después, Pilatos desaparece. En el año 70, Jerusalén es destruida y el reino desaparece junto con toda la familia de Herodes. Ante esta realidad, hermanos, que nos presenta la palabra de Dios, ¿podremos poner nuestra vida? ¿Nos atrevemos a poner lo que está sucediendo en nuestra familia, en nuestra patria, en nuestra iglesia? ¿Y podemos empezar a discernir si realmente estamos en sintonía con la voluntad de Dios, o quizás estamos en otra frecuencia con nuestros proyectos, necedades y demás realidades humanas? Limitadas, sí, que no dejarán huella, no, que en apariencia son verdaderamente esplendorosas, pero se nos olvida en toda humildad que lo más importante es la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y aquí, hermanos, en el Tepeyac, esa gloria de Dios se inició manifestándose en una gran teofanía, es decir, en una presencia espectacular de Dios. A través del canto y las flores. Es Dios en su infinita bondad y misericordia que llegó a la profundidad de los corazones de esta cultura que esperaba. Y al mismo tiempo llegó al corazón de la cultura que llegaba de Europa a este nuevo mundo. Y algo muy sencillo: flores, canto, manifestando esa gloria de Dios que nos va acercando para formar nuestra conciencia cristiana de que Dios está aquí. Nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin se pregunta: ¿no estoy por ventura en ese cielo que mis ancestros me habían dicho? Y sí estamos
en ese cielo. En esa manera tan especial de Dios que va colocando caridad y misericordia y va destruyendo nuestra vanidad. Oigamos la profundidad de ese silencio que se inunda de música divina, de canto. Oigamos ese esplendor que se expresa en ese aroma, en esa frescura de las flores, que nos recuerda que es el Dios vivo que está tan cerquita de nosotros, en la persona de su madre, Santa María de Guadalupe. Hermanos, hermanas, hagamos oración por las necesidades de todos los hombres y mujeres. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestras familias, para que los proteja, oremos. Padre, escúchanos. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor, oremos. Padre, escúchanos. Por los peregrinos de dispositivos mecánicos, para que la Virgen los conduzca por el camino que los lleva al Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los hijos de la congregación de la misión de las hijas de la caridad y los miembros de las conferencias de San Vicente, siguiendo el ejemplo de su padre, consideren la casa de los pobres y enfermos como su propio hogar. Oremos. Acoge, Señor, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia lo que nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos sagrados misterios, concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Vicente de Paul, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, proclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, San Vicente de Paul y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos.
Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que para imitar a tu Hijo en su celo por la evangelización de los pobres, sigamos el ejemplo de San Vicente, ayudados por su protección, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hermanas, como todos los jueves, vamos a llevar a Jesús sacramentado en procesión hasta su capilla, donde permanecerá esperando que vayamos a visitarlo durante todo el día. Al paso de Jesús Eucaristía, los que puedan arrodillarse lo pueden hacer. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet pudicensium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, par soberbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibum turbe duodene, sed a suis manibus. Verbum caro panem bellum, verbo carmen efficit, quisque sanguis Christi medum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Amor, por Dios.
reinarás. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: reinaré. Reine Jesús por siempre. En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena.